La experiencia con N-Audio para mí me cambió la vida. La pasión que tienen los profesores y sus directivos para con este proyecto y para con esta carrera. Y N-Audio lo que me dio fue la capacidad de expresar todo eso que estoy sintiendo y pensando hacia cualquier público. N-Audio abrió un mundo de posibilidades profesionales que anteriormente no había contemplado. Todo el inicio, todo el nacimiento de lo que soy hoy por hoy como persona y profesional se lo veo a N-Audio. Yo soy N audio. Yo soy N audio. Yo soy N audio. Yo soy N audio. Yo soy N audio y N audio es mi casa. Bueno, entonces, eh, bienvenidos todos. Como siempre lo he dicho, pues esto es para toda la gente de habla hispana, es para todo el mundo, pero entendemos los de habla hispana. Eh, como siempre también lo digo, pues todos somos uno solo, somos hermanos eh, en Hispanoamérica, Latinoamérica. Muchas gracias a ustedes por, por estar aquí presentes. Y pues la idea hoy, ah, bueno, muchas gracias a Ángel, a Nacet, a... a a Juana, Eduardo, Enrique, a todos, eh, por, por este espacio también y por el apoyo que me están dando. Aquí estoy con Daniel Buitrago quien va a ser también mi apoyo hoy acá para esta transmisión. Y en un rato vamos a tener aquí a la cantante de Reburu eh, para, para mostrar un poco en vivo lo que, lo que se hace. Les hablo primero un, un poco de lo que de lo que hicimos. Eh, realmente, pues, probé esta interfaz y créanme, no lo digo por ser con Avid, estar con Avid en este momento, lo digo es por mi cuenta. Eh, me ha encantado la interfaz. He quedado asombrado, realmente. El sonido es espectacular, conversores de última tecnología. Eh, la instalé aquí en el estudio de N-Audio, donde también tenemos un sistema HDX y realmente es al. Es lo mismo prácticamente, tiene eh, procesadores eh, propios. Bueno, en fin, ya les voy a hablar un poco más de eso. Eh, lo que hice para poder dar este webinar hoy a hablar con ustedes es, y contarles un poco de esto fue que el lunes con Daniel eh, estuvimos grabando a revu durante todo el día y la sesión en eh, la cual ustedes van a ver y les voy a mostrar ahora en un rato. Eh, se hizo el día lunes, eh, grabamos un tema con ellos y el tema pues ya está acá, está sin mezclar, está simplemente con algunos plugins que se pusieron, se hizo un Rough Mix así, muy, muy, como ustedes saben, muy por encima, simplemente para, para poder mostrar hoy lo que es esta interfaz. Eh, realmente, como les digo, asombrado con el sonido que tiene, las prestaciones, la conexión. Eh, lo usé con la última versión de Pro Tools. no se me crachó en ningún momento todo el día el lunes funcionando eh, hasta el momento eh, mientras la he usado ha funcionado y ha andado muy bien, ha estado perfecta. Eh, no sé como les digo no se me ha crachado Pro Tools y eso me tiene pues muy contento. Eh, de poder usarla y tener esta última tecnología que realmente para los estudios de producción musical es la mejor opción que yo encuentro en este momento en el mercado, ya que tiene lo más importante para mí o cosas de las más importantes. Bueno, les digo, cuando yo grabo en el estudio, ¿qué es lo más importante para mí? Siempre lo digo en todas mis clases, los que me conocen ya lo saben, el músico. Lo más importante son los músicos. En el momento que estoy grabando, ¿qué quiero hacer en la grabación? Quiero capturar la esencia del músico. Eh, eso es lo más importante. Y para poder capturar esa esencia del músico, el músico se tiene que sentir muy bien todo el tiempo, eh, muy cómodo. Con su sistema de monitoreo, entonces ahí ya empezamos con lo primero que es de las cosas que más me gustan: cero latencia. Puedo poner plugins, lo vamos a demostrar ahora cuando cuando grabemos la cantante. Puedo poner plugins en tiempo real y monitorear la señal sin retardo, sin latencia. Entonces esta es de las cosas que el músico agradece, digámoslo así, porque ustedes saben de las cosas que más nos pasan en el estudio que es cuando el músico está escuchando su monitoreo. Y empieza, empieza a decirnos, eh, escucho tarde la señal, hay retardo, no me siento bien, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al buffer size, lo bajamos hasta donde el computador nos aguante, sin embargo, si el computador no aguanta mucho, va a seguir habiendo un poquito de latencia siempre. En, eh, y el músico, bueno, se adapta, pero ¿qué es lo que yo quiero? Les repito, capturar la esencia del músico. Cuando yo capturo esa esencia del músico seguramente puedo grabar algo que va a ser muy exitoso porque eso es lo que se va a transmitir ya en los arreglos en la mezcla en eh, cuando sale al aire ya masterizado en la plataforma que sea eh, que se sienta la música y cómo hacemos eso pues capturando la esencia del músico entonces el músico hay que complacerlo siempre nos pide tal cosa eso es, nosotros nos adaptamos al músico. El músico no se adapta a nosotros. Un error común que yo veo en colegas es que es, es cuando están grabando, por ejemplo, un live, algo en vivo o están en el mismo estudio, a veces le dicen, y esto es un error gravísimo para mí, le dicen al músico, eh, Qué pena, puedes tocar un poquito más pasito, un poquito más bajito porque es que me está saturando mucho. No, eso está mal, nos tenemos que adaptar nosotros al músico y probar nuestras señales, medir señales eh, eh, y saber que vamos a poder hacer una nueva captura y poder hacer lo que el músico nos pida. Entonces a mí me dicen, eh, el, o sea, cuando llega el músico al estudio me dice... Eh, quiero, vamos a armar primero el metrónomo, quiero armar en este número de compás o en el coro, quiero que el metrónomo de pronto se escuche en corcheas, después que vuelva negras. Y para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer bien Pro Tools. Pro Tools es la herramienta y es muy importante conocer la herramienta a fondo para poder complacer al músico en lo que quiera. Si el músico viene en, en el momento de grabación viene y me pide algo eh, y yo no lo sé hacer, mientras descubro cómo se hace o mientras llamo a mi profesor al que sea, eh, eh, el músico se empieza a aburrir y ahí ya, nos da, ahí ya dañamos la grabación. Eh, si le vamos a enviar un monitoreo al músico y el músico nos pide, no, eh, quiero más bajo, quiero más, escuchar más mi voz en el caso de un cantante, eh, quiero escuchar más mi voz. Eh, tenemos que complacerlo en todo eso hasta que se sienta bien. Cuando un músico entra aquí a mi estudio, yo siempre le digo de las primeras cosas, cuando ya vamos a empezar a probar señal, le digo, por favor, pida todo lo que quiera, pida todo lo que quiera, eh, hasta que se sienta cómodo con su monitoreo. Entonces él empieza a le y y yo... Como ingeniero no me conformo con que, el música me digo de, con que el músico me diga, perdón, con que el músico me diga, me, déjelo así, eh, yo me adapto. No, eso no está bien, nos adaptamos al músico y realmente les digo que con una interfaz como esta, con las facilidades que, uno, que, que nos están dando, ya nos entregan todo hecho en, en, en el ruteo, en el flujo de señal, solo es entender un poco el flujo de señal para hacer nuestras configuraciones personalizadas. Pero, pero lo hacemos muy rápido. Entonces, entonces, ahí ya el músico va a estar bien, se va a sentir bien. Eh, tuve la experiencia, eh, o he tenido varias experiencias con músicos, porque además de estar haciendo producción, grabando, pues también estoy enseñando, que eso es parte de, de N Audio. Y, y muchos de los músicos profesionales que han grabado en varios estudios a nivel mundial, eh, cuando graban acá... Varios de ellos siempre a la salida me dicen, gracias, nunca me había sentido tan bien en un estudio, pero eso es de todos nosotros. Como ingenieros, los que hagamos producción musical, los que grabemos en estudio, tenganlo en cuenta, nos adaptamos al músico, el músico no se adapta a nosotros. Entonces, con esta interfaz realmente encontré eso, además del sonido que tiene, eh, del sonido que tiene, que es espectacular. Repito, de las cosas más importantes, cero latencia. Entonces, eh, voy, a, voy a mostrarles un poco, a compartirles mi pantalla de, de Pro Tools y a mostrarles un poco eh, cómo lo configuramos y todo esto. Miren, si quieren la parte técnica a fondo, por un lado, pueden hacer las preguntas por el chat que vamos a tener especialistas de AVID respondiéndolas. Eh, y lo otro es simplemente entrar a la página de Avid, buscar la Avid Carbon, ahí está en español, van a encontrar todas las especificaciones eh, para esto, para, para que la conozcan más a fondo. Eh, lo que sí puedo decir por encima, permítanme antes de mostrar la interfaz, voy a compartirles, antes de mostrar, perdón, la sesión de Pro Tools, permítanme aquí, les voy a compartir una foto de, de la interfaz, pues para, para ver así muy por encima lo que tiene, como les digo, si ustedes ya entienden, pues no nos vamos a poner a profundizar en los detalles técnicos de, de todo, pero entonces vamos a hacer un... Vamos a hacer aquí, permítanme. Bien, aquí ustedes ya están viendo. Aquí ustedes ya están viendo en sus pantallas la interfaz. Eh, algo que me encantó es que se conecta por puerto de red, o sea que en el computador tenemos que tener un puerto de red. Tengamos presente que al conectarla por un puerto de red eh, del computador debe ser dedicado. Por el momento no está compatible para conectarla con un switch de red. Entonces toca un puerto de red dedicado en el computador. Eh, en el Mac, pues, pues eh, la conectamos directo al puerto de red. Y si no lo tiene, pues, con un conversor, bien sea de Thunderbolt eh, a red o, o el que se necesite. Eso ustedes ya lo sabrán también en sus computadores. Pero se conecta por puerto de red. Entonces, ¿yo qué hice en el momento? Simplemente abrí Pro Tools. Tenía la última versión instalada. Eh, la conecté por puerto de red. Apenas la conecté, me pide que vaya al Audio MIDI Setup. Y, la, y habilite que reciba por red. Solo habilité esto. Y enseguida, ya la interfaz eh, funciona, eh, la reconoce Pro Tools con entradas, salidas, todo perfecto. Y de las cosas que más pedimos nosotros siempre es tener mezclas, poder tener mezclas de audífonos independientes al momento de grabar. Porque cuando estamos grabando en bloque, ¿Qué pasa? Estamos grabando, por ejemplo, la grabación que hicimos con Re, Reburu fue, eh, no los grabé a todos en bloque, ¿no? sino grabamos partes de percusión y coros. Entonces, cuando cada uno pide eh, una mezcla independiente en cuanto a que yo quiero que suene más el bajo, yo quiero que suene más la percusión, yo quiero escuchar mejor mi voz, en fin, podemos mandar hasta cuatro mezclas independientes totalmente independientes con estas salidas de audífonos dedicadas. Entonces, eso es espectacular. Realmente no necesitaríamos un pre-audífonos, aunque a mí personalmente me gusta dentro de la sala tener un pequeño pre para que el mismo músico controle su volumen, pero si no lo tenemos, igual manda, enviamos hasta cuatro mezclas independientes eh, con... ¿Con qué? Con, con volúmenes independientes, mejor dicho. Entonces, me encanta esa parte de que tenga estas cuatro. Eh, tiene las entradas eh, con preamplificadores que además, pues, grabamos, usamos en varios micrófonos, probamos con diferentes preamplificadores, hicimos comparaciones y realmente también los preamplificadores que trae son espectaculares, última tecnología también. Y son muy transparentes, suenan muy bien. Algo, les digo sinceramente, que a mí no me gusta mucho de las interfaces es que traigan preamplificadores incluidos todo en uno. Generalmente los preamplificadores de las interfaces mmm, siempre nos toca tener otros, ¿no? Pero en el caso de esta, cuando los escuché, me parecieron espectaculares muy buenos y tiene pues tiene sus ocho entradas de línea también que se pueden conectar con conectores híbridos de XLR y, y, y TRS y tiene también eh, entradas de línea por un conector DB25 eh, los que de pronto no entiendan que es DB25 simplemente pónganlo en Google Google les responde también todo eh, tiene las salidas de, de audio en este caso, pues en este estudio tenemos una C24. Eh, yo las conecté a la C24, pues porque tengo mi sistema de monitoreo conectado ahí. Pero tiene la ventaja de que también le puedo conectar aquí un par de monitores y en, en las mismas salidas eh, puedo tener hasta otras dos mezclas alternativas. O sea, puedo tener varios, dos, tres juegos de monitores independientes en el estudio, eh, como la necesite. Y tiene las entradas por ADAT. Entonces, eh, 16 entradas en total, si trabajamos a 44.100 Hz o a 48.000, serían 16 entradas, dos puertos de 8 entradas cada uno. Ya saben que si subimos al doble, el, el, la frecuencia desampleo pues se baja a la mitad de las entradas de ADAT, o, pero eso sucede igual con todas las interfaces eh, porque es el sistema ADAT que es así, ¿no? Cuando trabajamos a 88 punto .2 o a, o a 96 eh, vamos a tener siempre la mitad de las entradas eh, alguna pregunta ahí por ahí todo bien, listo, bueno entonces eh, realmente en esto así de pequeño como ustedes lo ven lo que trae lo que trae pues es un formato de rack normal pero es espectacular como les decía el sonido me dejó eh, muy complacido realmente tiene aquí al frente dos entradas de instrumento para conectar directo la guitarra, el bajo, como queramos. Tiene aquí para seleccionar y activar Phantom Power. Bueno, en fin, toda esa parte técnica ustedes ya las conocen en las interfaces. Eh, algo principal que quería mostrar, que me gusta mucho, son sus cuatro entradas de, de que sus cuatro salidas, perdón, de para audífonos y que las podemos independizar en Pro Tools. Ya enseguida les voy a mostrar cómo. Eh, permítanme, esto lo muestro directo desde la página de Avid porque puedo, puedo sacarle fotos y, y, y mostrarles fotos, pero ustedes lo pueden ver directo en la página de Avid tal cual como se los voy a mostrar. Entonces aquí en la descripción general, algo que les quería eh, mostrar, permítanme, esta es la interfaz por dentro, tiene ocho procesadores. Tiene ocho procesadores acá, eh, que son los mismos de las HDX, eh, y tiene este chip, el famoso FPGA, File Program Gate Array, el, el, el chip que va a hacer que no tengamos latencia en monitoreo. Es la comunicación, la velocidad que le da a la interfaz precisamente para que no haya esa latencia entonces mostrarles así por encima eh, otra cosa que me encanta ya antes de seguir mostrando otros otros detallitos otra cosa que me encanta pues es poder usar plugins eh, plugins por dsp entonces fíjense que a diferencia a diferencia de otras marcas que también tienen eh, en sus interfaces procesadores propios manejan solamente plugins de su propia marca eh, esta, esta interfaz es, eh, son plugins AXDSP de tecnología abierta para los desarrolladores, de manera tal que muchas marcas de plugins eh, hacen sus plugins con DSP para poderlos cargar en un sistema HDX o en un sistema eh, Carbon, en sus, en sus propios plugins, para que no consuma recursos de sistema. Y. Y vamos a poder pues tener una carga bastante fuerte desde la interfaz, liberando el, el espacio del, del computador. Eh, algunos, les quería mostrar, permítanme por acá. Ah, plugins AX dsp Entonces los DSP, para los que no lo sepan y ya trabajan con Pro Tools, los plugins nativos son los plugins que instalamos y cargamos normalmente, y muchas de esas marcas también los desarrollan en DSP. Entonces no solamente son los plugins de Avid, sino los de varias marcas. Aquí ustedes pueden ver varias de las marcas que se pueden que hacen los plugins en formato DSP eh, para para que se puedan cargar tanto en el sistema HDX como en el sistema eh, carbón. Bien. Entonces, ahora sí, ya mostrando un poquito de todo esto, el resto de especificaciones y todo eso, pues les invito a que lo vean en la página de Avid, porque es algo que pueden leer ustedes y, y perderíamos tiempo en el webinar explicándolo, pero si tienen preguntas, las pueden hacer ahí por el, por el chat. Bien. Aquí tengo eh, mi pantalla compartida eh, esta fue la sesión que, que grabamos el lunes ustedes van a notar aquí en en, en en Pro Tools que les va a aparecer cuando tienen la Avid Carbon instalada y usándola les van a aparecer estos rayitos de acá que son con los que le decimos que use los DSP o que no los use entonces si yo tengo aquí en esta sesión en este momento eh, voy a mirar cuántos listo entonces aquí aquí vamos a ver por ejemplo estos tracks no están usando en este momento el procesamiento pero no les tengo cargados aquí plugins estos plugins que ustedes ven acá, están en este momento, pues utilizando el procesamiento DSP. Si yo veo que se sobrecarga el DSP, los eh, puedo liberar un poco eh, simplemente dando un clic y dando clic nuevamente, nuevamente los cargo al DSP. Eh, cuando vamos a abrir plugins, fíjense que aquí la cantidad de plugins que yo tengo en formatos nativos. Tengo plugins de varias marcas acá y. Si yo abro ya cuando tengo activo el, el DSP, el rayito acá, eh, me dice aquí plugins DSP y me está mostrando en este momento en este equipo, en este sistema, solamente tengo plugins de Avid y plugin alliance, que es una de las marcas que, que acabo de mostrar. Entonces me muestra los plugins que se pueden cargar en los DSPs. Eh, por el momento no sé si más adelante posiblemente con actualizaciones y todo esto eh, pueda combinar plugins nativos con DSP. Por el momento no se puede. Eh, puedo tener solamente o plugins DSP o plugins nativos. Si, el, si los plugins están en ambos formatos, como lo mostré hace un momento, eh, puedo simplemente activar y desactivar para que use un sistema o el otro sistema. Bien. Esta sesión que tengo aquí cargada en este momento, tengo mal contados ahí los 69 tracks contando auxiliares, eh, contando pues todos los tracks que hay en la sesión. Eh, bueno, aunque tengo algunos ocultos acá, son 69 tracks que estaba usando en esa sesión. Eh, otra cosa que me, se me pasaba a decirles, lo, la estuve probando tanto con Pro Tools estándar como con con Pro Tools Ultimate y con ambos sistemas funciona exactamente igual. Eh, ya sabemos que las diferencias con un sistema eh, Ultimate es que el Ultimate pues tiene para mezclar en sistemas surround, eh, tiene algo eh, automatización avanzada, tiene mayor cantidad de tracks, pero yo les digo algo, para producción musical, si estamos grabando y mezclando para sacar la música en estéreo. Pro Tools estándar para mí es suficiente, la calidad del sonido es exactamente igual, No el hecho de ser Ultimate simplemente le da más características en cuanto a tracks y sistemas surround y todo esto, pero no hay diferencia en calidad de, de sonido. Entonces, eh, yo puedo capturar con esta interfaz, así igual que con un sistema HDX. Y me puedo pasar a cualquier computador que no tenga la interfaz y que no tenga esto, con cualquier otra interfaz o incluso con la salida de audio del computador, eh, para editar, para, para incluso para mezclar. Y no tengo diferencia en, en calidad interna de sonido. Tengamos en cuenta que la calidad también la pueden dar eh, los conversores digital análogo hacia nuestro sistema de monitores, por eso si tenemos un estudio dedicado a mezcla pues es bueno tener una interfaz hay interfaces eh, muy buenas que son solamente con, con salida estéreo, pero entonces en el estudio donde grabé con un sistema HDX o con la Carbon en este caso eh, me voy a poder llevar mi sesión y la voy a poder editar y mezclar en, en cualquier estudio bueno, eh, les estaba mostrando entonces acá esto eh, con, los, con los DSPs y les iba a mostrar algo antes de pasar a, a nuestra grabación. Eh, por un lado, como les decía, pues en el playback engine, enseguida la reconoce. Simplemente la primera vez que la conectamos, la activamos en el Audio MIDI setup y enseguida la va a reconocer. Eh, incluso cuando la puse la primera vez, ni siquiera cerré Pro Tools, solamente la habilité en el audio mini setup y enseguida abrí otra vez el playback engine y ahí estaba, sin ni siquiera cerrar Pro Tools. Y, y de las primeras cosas que uno hace, que es pues ir al input and output, al setup input and output, y aquí tengo, me mostró inmediatamente todas las entradas, salidas, eh, con la, con con la función, pues, de, como les decía aquí, para los audífonos, depende cómo los configuremos, ya muestro esto otro, todas las entradas, salidas y, y lo que hacemos inicialmente, un default y él nos pone todo de, de como debe ser, lo mismo, lo mismo en los buses, ¿no? Entonces, aquí miremos un momentico el hardware. Hardware Setup y desde esta parte es desde donde yo le digo cómo la quiero utilizar. Entonces, en este caso, yo estoy tengo mi monitoreo aquí activo para la salida LR de, que va por detrás y ten, también tengo la salida alternativa que es la que tengo conectada en este caso a la C24. Eh, aquí tengo eh, el enrutamiento de los audífonos. Entonces, los audífonos los voy a poder. Eh, Enrutar o a mi salida de monitoreo para escuchar lo mismo, como en este caso está el headphones 4. Eh, y, y aquí tengo las salidas independientes que me las reconoce en, en, en qué? En mi input and output. Eh, tiene algo que no mencioné hace un momento. Ya trae el talkback, el talkback lo trae incorporado. Entonces, ¿qué hice yo? Conecté un foot switch. Eh, y con el foot switch abro el talkback y lo cierro. Con eso no tengo que estar yéndome hasta la interfaz a darle clic. En este caso, la interfaz la tengo aquí aquí al lado derecho hacia atrás. Eh, entonces, con el pedal de talkback, uno va a hablar con el músico, solo prime el pedal, lo suelta y ya. Y ya tiene el micrófono de talkback incorporado. Ya sabemos que es un micrófono omnidireccional, es simplemente para comunicación con el músico. Entonces, esa es una salida independiente que ya se las muestro también en, en input and output. Y aquí está la ganancia que le quiera, que le queramos dar al tallback eh, manejándolo desde acá. Y también tiene el botón de DIM, que además a mí me hace, me hace mucha falta en muchas de las interfaces este botón de DIM, porque cuando yo estoy mezclando, eh, me gusta escuchar la mezcla a un nivel... Bajito, entonces sin necesidad de bajarle a la perilla eh, o con la perilla el, el, el nivel de mis monitores, eh, oprimo el botón de DIM y enseguida de aquí configuro la cantidad de decibeles que quiero que baje. En este caso está en menos 15 porque la estábamos usando, era en grabación. Cuando voy a mezclar, pues lo bajo ya a un nivel donde quiera yo escuchar mi mezcla a un nivel bien, bien bajito. Entonces tiene esta parte. Eh, en las entradas de, de línea la ganancia entonces aquí tiene están prendidas o las puedo dejar en, en, en bypass y tiene aquí también para el monitoreo para la referencia que salga a más 4 a menos 10. entonces la configuración completa la hacemos desde Pro Tools. Ahora antes de pasar a mostrar la sesión y la grabación, eh, vamos a mostrar aquí eh, nuevamente el Input and Output. Entonces aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que aquí él automáticamente me pone las salidas de los audífonos ya nombradas y yo aquí las configuro si quiero o les cambio la ruta, pero, pero él las pone ya por default ahí. Y además, fíjense que en las entradas me reconoce el TalkBack. Entonces, cuando yo la vi la primera vez, eh, dije, bueno, pero ¿dónde está la, para conectar mi micrófono de TalkBack? Y, y miré y, oh, lo trae incorporado, ¿no? Trae incorporado ese micrófono porque la comunicación con el músico, pues ya sabemos la importancia y todo lo que hablé al principio. Entonces, ahí está la interfaz. Eh, en, esta, en esta grabación que hicimos, voy a poner un, un fragmento eh, permítanme aquí, miro mi ventana. Listo, vamos a poner por acá un, un fragmentico y enseguida vamos a empezar a grabar la voz que ya estamos aquí con la cantante. Entonces, es, escuchemos un poquitico de lo que se grabó. Esto está sin edición, la única edición que hay es aquí al principio para cortarlo. Eh, pues ruiditos y eso, pero de resto ustedes pueden ver que las tiras están prácticamente completas sin edición. Entonces escuchemos un poquitico y ya enseguida tengamos en cuenta una cosa, el, todas las plataformas de streaming, sobre todo en este momento que estoy en vivo y en directo. Las plataformas de streaming, por más configuración que, que tengan, el sonido es regular y también depende del Internet en el que estén ustedes, porque si tienen un Internet bueno, pues les da mejor calidad de sonido, un Internet regular, pues baja mucho la calidad. Pero escuchemos un poquito y ya enseguida vamos a, a, a grabar eh, para mostrarles también a ustedes en, en la grabación. Eh, como usamos algunos plugins en tiempo real y no tenemos latencia ¿no? que es la gran, una de las grandes ventajas, escuchemos <music> Bien, aquí pues escuchando un pequeño fragmento de lo que grabamos el, el lunes, se grabó el tema completo y ya enseguida vamos a entrar a grabar eh, eh, la voz. Eh, bueno, de esto eh, algo más para decir en este momento. Permítanme. Listo. Bueno, recuerden que si se quedan conectados hasta el final. Al final vamos a hacer el sorteo de dos licencias de Pro Tools Ultimate eh, anuales, ¿no? Entonces, solamente se lo va a ganar el, los que, estén, el que esté conectado al, al hacer el sorteo, el que diga el nombre y enseguida nos escriba por el chat, eh, va, va a tener la opción de llevarse esa, ese premio. Bien, entonces vamos a, les voy a explicar aquí algo antes de. Eh, lo que hicimos en esta sesión es que, como les decía, algunos están, están con los con el eh, DSP abierto o utilizando los DSPs de la interfaz eh, para los plugins que están acá y vamos a usar los plugins en tiempo real. Entonces, al utilizar Folder Tracks, pues yo resumo todo de esta forma. Aquí están todos los grupos de lo, de lo que se grabó, los grupos de familias de instrumentos, me refiero. Eh, y aquí tengo ya listo un track en el que vamos a grabar la voz y está con un par de, de plugins para usarlos en tiempo real. Eh, aquí se dan cuenta que tengo en este momento el flujo de señal, el enrutamiento por medio de envíos eh, en Prefader para Headphone 2, para los audífonos que son los que va a tener la cantante y ella ya me va a pedir algunas cosas y esas cosas que ella pida pues vamos a ir eh, vamos a ir haciéndolas acá, si me pide más, o sea es, un, es una mezcla independiente la que ella va a tener allá, bueno listo, entonces eh, vamos a empezar con la, con la grabación entonces si quieres puedes pasar Entonces, aquí, aquí ya vamos a empezar con la grabación. Vamos a empezar probando señal. Eh, voy a vamos a grabar utilizando el preamplificador. Aquí, el preamplificador de la interfaz directamente, el, el número uno. Pues, en la organización normal es lo que usamos. Entonces, vamos a empezar a probar señal. Eh, aquí simplemente tengo dos plugins que ella va a escuchar o va a monitorear también con esos plugins eh, que son el Channel Strip, por un lado lo tengo con un gate, un ecualizador, con, simplemente con un high pass filter eh, personalmente pues uso los high pass filter un poco agresivos dependiendo de la voz ya en la mezcla lo, lo arreglo pero lo importante es que ella en este momento se pueda escuchar muy bien y puse uno de mis plugins favoritos de siempre que es un, un Muger Fugger, un delay, que lo utilizo simplemente para dar un poco más de profundidad eh, y una, una pequeña rever por decirlo así, sensación de profundidad en los audífonos. Entonces, aquí si se dan cuenta, pues el mix, el mix lo tengo eh, casi que cerrado porque es poquita la señal que vamos a enviar. Bien, todo bien. Entonces, aquí estoy con Daniel que ya me está ayudando a, a cuadrar todo eh, vamos a ver si allá al fondo bajemos esto un momento acá al fondo se alcanza a ver entonces vamos vamos a, a empezar probando señal eh, cerremos aquí Okay. Listo. <laughs> sí, ahí te estoy escuchando. Bien, listo. Aquí estoy utilizando entonces el 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 el, el, el foot switch, <laughs> se me fue el nombre. El, el Estoy utilizando el foot switch eh, simplemente para hablar con ella y fue, ahí le pregunté y ella ya me respondió, pero tenía mi micrófono cerrado, ustedes no lo oyeron. Listo, entonces vamos a bajarle aquí a los coros para, para ti. Vamos a subirle un poquitico más aquí a tu voz. Y aquí eh, me dices que le baje un poquito al resto de la. A los coros a los coros y ya. Sí, a los coros. De resto, de esta zona súper bien. Listo, y también sentí que estaba un poquito la ganancia, eh, un poquito arriba, entonces vas a cantar encima y yo voy a cuadrar simplemente aquí mi, mi ganancia. Ya le bajé a los coros, eh, ya le subí también un poquitico aquí a tu voz, entonces vamos a, a, a probar ahí. <music> Corre el agua, corre el agua Trayendo algún suspiro Hoy se recorre en el río Yendo en su gran caudal Ahí suena súper bien <laughs> Todo Ahí te sientes bien con todo Listo, entonces dame, dame un segundito, le, le voy a quitar un poquitico de ganancia. Y aquí les voy a mostrar algo, porque es que ya tenía la sesión configurada, pero, pero les voy a mostrar algo que no había hecho yo, y es que en este caso todos los tracks están enrutados a un track auxiliar master, que es este de acá. En este caso, en el momento de, de la grabación, digámoslo así, voy a enviar eh, directamente el house master al monitoreo y les voy a mostrar aquí un truquito para que ustedes vean en grabación cómo pueden solucionar de subirle y bajarle a toda la mezcla en general. Entonces, simplemente vamos a enrutar esta salida directo en este momento a monitoreo y voy a tener aquí mi, mi track master que controla el house master en el que está toda la mezcla y por separado excepto estos coros que los vamos a dejar aquí en el bus, aux master. Y aquí voy a generar simplemente otro master para controlar la mezcla que va a ir, eh, la mezcla que va a ir para, permítanme la creo acá, un master fader, estéreo. Listo este master, entonces ustedes van a ver que aquí uno está controlando el aux master, el otro está controlando la parte de, de monitoreo. Entonces aquí también le puedo, eh, lo vamos a cambiar para controlar la mezcla que estamos enviando hacia los audífonos. Entonces en este caso va a estar aquí en la salida. Eh, Perdón, un momento, output bus. ¿Dónde está? Permítanme, me cambio de equipo. Bien, ¿cómo está tu monitoreo ahí? Bien, ahí se escucha todo súper, súper bien. Listo, entonces vamos a hacer, vamos a hacer una toma. Listo. Listo, aquí vamos a hacer una toma así derecho para que ustedes vean y, y cómo quedó todo y, y enseguida ya estamos con ustedes. En esta parte eh, cantamos un poco más fuerte, entonces estaba entrando la señal un poco, un poquito, un poquito saturada. Entonces vamos ahí, ahí ya controlamos esto. Es porque ahorita por el tiempo pues no medí bien la ganancia. Pero algo que yo hago siempre es medir la ganancia con la parte más fuerte de la canción y esa parte más fuerte de la canción a mí personalmente me gusta que llegue. Entre menos 10, menos 6 decibeles, dejando esos 6 decibeles de, por si acaso se pasa un poco y que no vaya a tocar el cero. Eh, no estoy de acuerdo con, al, con una moda que hay ahorita entre muchos colegas, que es de grabar las cosas a un volumen bajito, porque no se debe hacer, porque primero no le estamos sacando provecho por un lado a los preamplificadores eh, y hay unos conceptos cerrados al respecto que dicen que debemos grabar a menos 18 decibeles. Eh, que hemos grabar a, a menos tanto, pero resulta que son menos 18 decibeles, ¿qué? Ahí yo les pregunto, porque una cosa es pico, otra cosa es promedio o RMS, en, entonces generalmente se refieren a menos 18 en promedio, en RMS, ¿no? No en pico. Entonces grabar con niveles muy bajitos, supongamos que la parte más fuerte la midiera yo a menos 18, menos 20, las partes con unos matices más suaves, Quedarían, bajada, eh, quedarían grabadas supremamente bajitas. ¿Y qué pasa cuando grabamos bajito? Eh, tengamos en cuenta que todas las interfaces, los preamplificadores, tienen un nivel de ruido. Entonces, con este nivel de ruido que, que puedan tener, eh, cuando grabamos muy bajito, en la mezcla vamos a tener seguramente que subirle a ciertas partes y se nos va a disparar un poco el ruido. Siempre es mejor bajar que subir, entonces grabar a buenos niveles es bien importante entonces aquí simplemente le voy a quitar unos, unos decibeles para grabar en esta parte que estamos viendo acá que puede haber quedado un poco saturada igual el oído es el que manda si yo veo que fue un pico y que de pronto no me distorsionó porque a veces nos muestra el rojo pero no alcanza a distorsionarlo pues lo puedo dejar pero en este caso que si sí, en esa parte de la voz tiene mucho más matiz si sí le vamos a quitar un poquito de, de, de ganancia Bien, ¿cómo te vas sintiendo ahí con todo? Súper bien, muy muy bien, sabroso Listo. todo. Entonces esta, esta, esta segunda parte la vamos a repetir. Eh, ¿Será que me puedes cantar a capela un poquito de esa parte? Solo para yo poder medir aquí el nivel. Me, ¿Me puedes grabar ahí esa parte a, a capela un poquito, por favor? Sí. Eh, 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 cantarla solamente para yo medir nivel, ¿listo? ¿Sí? Agüita que va cayendo, agüita que va corriendo, agüita que va cayendo, que va corriendo allá por el monte, va por el río, va por el mar y al cielo llega para llorar. ¡Oí, oí, oí, oí! ¡Oí, oí, oí, oí oí Recorre el campo, nutre la tierra y también llega para sanar aquellos males y los dolores. Agua sagrada que viene y va. Lista, entonces vamos a hacer esa, ese fragmento nuevamente. Listo. Y seguimos de ahí en adelante. Listo, listo. thank <laughs> you Aquellos males y los dolores, cosa sagrada que viene. Fue. Eso, eso fue porque era para mostrarles solamente un pedacito de grabación, man, mandar ahí un par de tips de cómo lo hacemos y todo esto. Eh, vamos a escuchar un poquito aquí el, el, el resultado y como se dieron cuenta, pues eh, pude, pude utilizar plugins y no hubo latencia molesta ni mucho menos ni nada de latencia al momento de, de estar escuchando eh, la grabación. De estar, de estar monitoreando, perdón, para la, para, para la cantante. Bien, esta, esta mezcla igualmente la van a poder escuchar, si quiere, si quiere ya Tefa puede salir. Eh, esta mezcla la van a escuchar ustedes eh, en unos días, en, en menos de un mes, yo creo, eh, la va a realizar Daniel Huitrago, que está aquí conmigo. Eh, y van a encontrarlos a ellos como en, en sus redes, es arroba reburu, arroba reburu música, los van a poder encontrar a ellos. Eh, bueno, eh, voy a hablar un momentico aquí con, con Tefa. Eh, ¿Me puedes poner una silla aquí al lado, Dani? Bien, bueno, aquí estamos, aquí estamos con Tefa, Hola, estás por allá. Eh, vamos a dejar un momento de compartir pantalla. Eh, bueno, cuéntame, Tefa, cómo te sentiste en este momento, pues, con la grabación, con el sonido, porque te estaba poniendo eh, plugins en tiempo real y todo eso, y y cómo, y cómo te sentiste con la música, con la grabación en general. Pues, la verdad, me sentí muy, muy cómoda. Eh, el sonido se escucha muy nítido, igual todos los instrumentos, como que el balance estaba muy bien. Y pues a mí también de las cosas que más me gusta cuando grabo es poder escucharme a mí misma. Entonces siento que el sonido de la voz estaba muy, muy chévere, como que me podía escuchar, podía conectarme muy bien con todo. Y eso hizo que me sintiera mucho más cómoda y tranquila el momento de grabar. Bien, listo. Y cuéntame comentarios. Bueno, sí. Eh, eh, mmm, ¿Cómo estamos en configuración aquí de todo? Bien, eh, comentarios que hizo la banda porque como les dije pues el lunes estuvimos grabando todo el día con con Daniel y con Reburu. Estuvimos grabando todo el día, todo lo que ustedes escucharon está recién y pues ese día los comentarios de la banda, los que me hacían, eran buenísimos, pero cuéntame ya ustedes internamente qué hablaron o dijeron algo, comentaron algo. No, pues la verdad, antes que todo, pues estamos muy felices por esta invitación, por poder probar esta nueva interfaz que de verdad está muy, muy chévere. Eh, pues creo que tanto para la, los ingenieros como para uno como artista está muy chévere la interfaz, se siente todo muy cómodo, todos quedamos muy felices como muy sorprendidos con, con todas las posibilidades que tiene de sonido, con todas las comodidades que tiene y de verdad que muy pues quedamos muy contentos con todo este resultado. Bueno, esto no es planeado, ¿no? Esto es un testimonio real y tengan en cuenta, primero quiero decirlo acá, yo no trabajo para David. <laughs> Y quiero que sepan que Avid me dio la interfaz para probarla y dar mi concepto. Por eso le estoy preguntando a Tefa también cómo se sintieron ellos. Porque como le dije, los músicos, como lo dije al principio, los músicos son lo más importante en cualquier producción musical que se haga. Los equipos que haya y todo eso es, pasa a segundo plano. Lo primero es los músicos, pero si tenemos unos muy buenos equipos para poderlos complacer. Pues ahí estamos y, y aquí está el resultado entonces de, de, de esto. Eh, bueno, no sé, algo que quieras decir para despedirte. No, pues primero que todo agradecer a N Audio pues por esta oportunidad, a David también por eh, brindarnos también esta oportunidad de probar su nueva interfaz y de pues que pronto podrán escuchar eh, todo esto que hemos estado grabando con ellos, eh, con Avid y pues que puedan ver verdad ya con, con la mezcla, con el máster, <laughs> poder tener el escuchar este resultado para que nos sigan igual a las redes de Reburú, en las redes de N Audio, las redes de Avid, que estén muy pendientes para que puedan escuchar todo este material. Que estamos sacando, que está hecho con mucho amor, con mucho cariño, muy bonito, eh, pues mostrando nuestras músicas tradicionales colombianas, que eso también es muy importante. Eh, eh, ¿Qué género? Diles tú, explícales un poquito el género, porque hay mucha gente conectada de habla hispana en el mundo viéndonos en este momento, entonces cuéntales un poquito qué género es este, de dónde sale todo esto. <laughs> Listo. Eh, bueno, pues nosotros hacemos música del Pacífico Sur colombiano, que se caracteriza por ser música de marimba de chonta. Eh, y este género, que este ritmo que, del cual es esta canción se llama La Juga Grande. Eh, lo interesante de este, de este ritmo es que no es muy conocido. La verdad, tuvimos que hacer un proceso de investigación para conocer pues, sobre los patrones rítmicos, cómo, cómo suena, cómo es que se caracteriza. Entonces, eh, pues fue este proceso muy chévere. Eh, música del Pacífico Sur Colombiano, súper recomendada. ...para el espíritu, para el alma, para el corazón... <laughs> ...muy conectada con todos nuestros ancestros... ...entonces eh, esto es la música de marimba. Muy bien, muchas gracias Reburu... ...rescatando la música, ¿no? Porque sí. es un género que como tú lo dices... ...fue, les tocó investigar y todo... ...y es un género pues que toca rescatar... ...de los tantos que hay... En, ...no solo en Colombia sino en Latinoamérica... ...tenemos pff, cualquier cantidad de géneros de música... ...de cada país... Eh, y, y pues me encanta que Reború, por eso quisimos hacer hoy una sesión diferente con algo eh, típico colombiano, eh, no con lo que hacemos siempre, generalmente hacemos estas presentaciones con, con lo que todos conocemos, ¿no? Rock, pop, en fin. Entonces, muchas gracias, te agradezco mucho esto y les voy a mostrar un poquito en solo la marimba. Para que ustedes la escuchen y, y, y la identifiquen bien porque es lo más importante en sí este. Pues sí, la, las voces y la marimba son como lo más característico en, en estas músicas. Eh, pues la verdad, escuchar estos sonidos los lleva al Pacífico, los lleva allá entre los manglares, entre los ríos, entre el mar. Inclusive parte de la canción habla como de, de cómo es el Pacífico colombiano, digamos, en Tumaco. Hay una parte de la canción que dice, huellas dejan de sus pasos, tres golpes quedan las olas. Y es porque allá en Tumaco, eh, bueno, en general en el Pacífico las olas rompen tres veces y dejan su marca en la arena entonces como que también quisimos como incluir también todas estas cosas en la canción muchas gracias, no, con mucho gusto a ustedes, no, muchas gracias por ser, la invitación y, un, y ahí estamos ¿sí? va a ser algo muy bueno ya cuando salga que además eh, el que lo va a mezclar es aquí mi amigo y colega Daniel Huitrago que es excelente, muy apasionado en esto también muchas gracias bien, entonces les, les dije les voy a mostrar rápidamente ya para finalizar y nos vamos con el sorteo de una vez eh, les voy a mostrar para finalizar eh, un poquito en solo la la marimba permítanme les comparto pantalla pues para que ustedes vean también esta parte entonces aquí vamos a quitar desarmar el track y ah, Permítanme para ver dónde estamos. Oprimí el shortcut que no era. Esto está sin nada de mezcla. Lo único que tiene acá es un poquito de brillo de high pass filter en cada, en cada uno de los grupos. Se grabó a cinco micrófonos. Eh, Estábamos grabando aquí a cinco micrófonos y permítanme, miro algo acá. Eh, vamos a hacer aquí en Pro Tools a seleccionar estos tracks, simplemente para que se vean en esta ventana y saber desde dónde empieza a sonar. Todo esto aquí está. Tienen un poquito de cómo suena eh, la marimba de chonta. Bien, bien, listo. Entonces, con esto, eh, pues mostrarles un poco lo que hicimos aquí con la Carbon y, y ya con la cantidad de plugins que tenemos y todo esto, recordarles aquí simplemente eh, si ustedes arman el track, eh, tienen que activar aquí para que no haya nada de latencia al rayo y ya les queda sin latencia. Y si se dan cuenta, Aquí en el track auxiliar, que este es un routing folder, eh, el, el track auxiliar donde está, eh, hacia donde está dirigida la voz. Fíjense la ruta que estaba acá. Venía entrando el micrófono normal, está enrutado aquí hacia BX1, aquí está la entrada de BX1 y este está hacia nuestro sistema de monitoreo. En este momento eh, lo vamos a devolver aquí al. Aux master porque a mí me gusta siempre que todo salga por un aux master en tanto en en, en o tanto no perdón en mezcla me gusta que siempre todo esté la, eh, al aux master entonces ustedes noten este detallito acá si yo desactivo aquí el rayito se desactiva el auxiliar si lo vuelvo a activar se activa por lo que este track está enrutado a este otro y enseguida entonces me está dando ahí el me está, me, está eh, me lo está activando para usar, utilizar los dsps bueno esos ya son también manejos que ustedes al tener la interfaz la van a conocer entonces la importancia de ese rayito eh, miremos en este momento con, con, con la cantidad de plugins aunque no son muchos tampoco pero aquí podemos ver eh, unos plugins insertados. Y si, y si miramos cuánto se está usando en este momento de capacidad del sistema, miren, aquí hay varios plugins. Eh, si miramos cuántos se está usando, entonces aquí estamos utilizando en este momento eh, el 74% del primero, en fin, el porcentaje de cada uno de los DSPs, esto también se los va a mostrar. En, en la interfaz, ¿no? Además, si no están usando plugins, igualmente él está usando el mixer, el, el bus para poder tener toda la mezcla. ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces eh... Fíjense que esto, como les decía, está sin nada de mezcla. Muy buena calidad del preamplificador. Me encantó el sonido. Ya escuchándolo aquí en directo en los monitores, eh, suena increíble realmente ese preamplificador. Los conversores, la conversión eh, análoga-digital, digital-análoga, realmente muy buenas. Entonces, con esto... Eh... Buen conversor, preamplificadores de calidad. Entonces eh, le voy a dar ahora la palabra a Juan, de, permítanme dejo de compartir pantalla. Le voy a dar la palabra a Juan y vamos a ir preparando aquí la rifa mientras tanto. Bueno, Fabio, muchas gracias, este, gracias por este webinar. Tengo que decir algo bien interesante y es que se escucha bien y creo que todavía no está mezclado, este. Uno de los comentarios por ahí que escuché, porque hay personas que me están escribiendo por el WhatsApp que están viendo, eh, que están viendo ahorita el webinar. ¿okay? Entonces, a pesar de con todo, con todo, lo, las, digamos, las deficiencias que pueda tener Zoom a través de la transmisión de audio, que siempre baja un poco la calidad, se escucha bastante bien. ¿sabes? Y ahí te digo, eh, como tú lo acabas de decir, está sin mezcla. O sea, está apenas un rough mix. Eh, simplemente una premezcla de todo, pero está sin edición, sin mezcla nada, la grabación pura. Listo, sí, de Juan. Bien, voy a aprovechar entonces este, a todo el equipo de AVI, voy a aprovechar de contestar unas últimas preguntas, que aunque si las hacemos escritas también valdría la pena. Este, una persona, persona está preg preguntando cuál sería el número máximo de plugins utilizados con DCP. No hay como un, un máximo total porque hay plugins que utilizan 10% de, de un chip DCP, hay plugins que utilizan 5%, pero para darles una idea, yo tenía una sesión con unos 84 plugins este, entre ecualizadores, de sistemas análogos y este y reverse y delays, y pude almacenar unos 54 plugins en el DCP y los otros plugins con la parte nativo Ok, sé claro para ese tipo de plugins. Eh, y yo estaba trabajando en una sesión de 96 kilohertz. Entonces, si vamos a 48, 44, las cosas pueden cambiar. Y también si vamos a 192, que ¿okay? eh, por ahí nos preguntan también acerca del costo. Este en Colombia, el costo oficial de la Carbon es $3,999 dólares o dólares Aquí en Colombia aplica el IVA, que es el 19%, por lo tanto el, el precio final es de $4,760 dólares, que es pagadero a la TRM del día. Hoy Al día de hoy hablando, estaríamos hablando de unos $18,300,000 pesos, que es básicamente al cambio del dólar que está. ¿Okay? Entonces, pero hay algo interesante que quiero mencionarles. Este. Eh, eh, Avid está a punto de anunciar dentro de, de poco, eh, esta semana para ser más exactos, una nueva promo con la adquisición del Carbon. Eh, el Carbon actualmente trae el Pro Tools, la, versión, la, versión, la última versión de Pro Tools, pero es un Pro Tools que llaman Parachute, que es un Pro Tools normal, un Pro Tools que tiene. Este, el Pro Tools que tú puedes comprar con un software X Fabio habló al principio del de, de Pro Tools Ultimate el Pro Tools Ultimate es un producto que tiene muchas más cualidades puede mezclar incluso hasta 5.1 tiene unas funciones de, tiene más cantidad de canales de, de conteo de canales y también tiene la posibilidad de, de unas funciones de automatización y edición adicionales, adicionales que no tiene el Pro Tools normal de hecho la brecha de costo que hay entre un Pro Tools y un Pro Tools Ultimate es bastante grande si te, decimos que el Pro Tools tiene un valor más o menos de este tipo el Pro Tools Ultimate tiene un valor de este tipo y a partir del 6 de agosto si no me equivoco, eh, van a activar la promoción de que si compras el Carbon, vas a tener el Pro Tools Ultimate incluido en lugar del Pro Tools. Eso es, eso es una de las mejores noticias que yo he escuchado en mucho tiempo, porque solo el, va, el valor y, y las cualidades del software Ultimate son extraordinarias. Y gracias al equipo de Avid y a Distec por, por ayudarnos a, a hacer este webinar. ¿okay? Entonces, que tengan todos una buena tarde y sigan roqueando. ¿okay? Chao. Sí, qué pena que no lo dije a AFCOM. <laughs> Agradecimiento especial a mis grandes. No, amigos, gracias a ti a por probarlo. O sea. y a todos. ¿Eh? Gracias, Nos vemos otro. pronto, buenas Fabio, tardes. ¿ok? Bueno, gracias. Tío. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.